¿Qué te parecería vivir en Cibatá por menos de 2 millones y medio? Bienvenidos a mi canal, yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces. Hoy estamos en Cibatá y te traigo un loft. Este loft, chécate, va a estar en el nivel 1, ahí donde se ve una estrella en una terracita. Es un departamento que actualmente está habitado y vamos a tener dos modalidades de compra, sin muebles o con muebles. Acompáñame a conocerlo y al final vemos los números. Nos recibe con 74 metros cuadrados de construcción. Es un departamento, un loft. Empezamos por la parte de la cocina. Vean nada más, tenemos granito en backsplash, en barra. Vamos a encontrar con estufa, una parrilla Tecnolam, espacio de guardado. Actualmente el departamento está ocupado y vamos a tener dos formas de comprarlo, vacío o con los muebles. Al final te cuento cómo está la cosa. Chéquense, tenemos un espacio para un buen refrigerador. De este lado vamos a tener nuestro espacio de lavado. Aquí nos cabe una lavadora y secadora en lo alto, o que la misma lavadora sea lavadora y secadora, y entonces tenemos espacio de repisitas. Acá tenemos el complemento del área de lavado, vean, para lavar los tenis, lavar lo que sea necesario, y todo ordenadito. Ya nada más le cerramos y aquí nada pasó. Buena holgura de aquí a acá para estar dos o tres personas. Y me gusta el espacio de la barra. Aquí nos caben otra silla, otro banquito y estamos súper cómodos. Nos integramos a la parte de las áreas esenciales. Un comedor para cuatro personas. Actualmente aquí tenemos un piano, una bici y demás, pero si quitamos estos elementos, se ve mucho más amplio el espacio. Acá nuestra sala que se integra a la terracita. Menos más. Aquí en este proyecto vamos a poder encontrar casas y esta torre de departamentos. En esta torre de departamentos podemos encontrar depas como este, de dos y tres recámaras. Si se fijan, acá vamos a entrar a la parte de la recámara, pero está todo combinado. Lo que nos permite, si quisiéramos darle privacidad, complementar con un duroc o una tabla roca. Y entonces aquí ya tú le pones la división, tienes una puerta y tienes el espacio dividido. O bien, si casi nadie te visita, si no tienes problema, entonces que el espacio esté completamente integrado, como lo es el loft. Aquí tenemos el espacio de cama. Si se fijan, todavía nos cabe una cama más grande. O sea, sin problemas nos cabe una cama king. Aquí está padre porque sigo teniendo iluminación natural gracias al cancel que tenemos de este lado y a la ventana de este otro. Y mi closet, vestidor, totalmente cerradito, lo cual permite que se mantenga un muy buen orden. De este lado también yo voy a poder guardar todo. Tenemos espejos para vernos cuando nos arreglemos. Y por acá tenemos nuestro baño completo con ventilación natural. Todo equipado. La verdad es que está bastante bien. Dale like, suscríbete, nos faltan amenidades. Vamos a ver qué te parecen, acompáñame. En amenidades vamos a encontrarnos con esta alberca, espacio de chapoteadero. Y se fijan, un carril de nado de muy buen tamaño para aprovechar el solecito y para poder entrenar. Si se fijan, de este lado tenemos áreas verdes. Voy a poder hacer mi picnic, mi asado. Allá tengo espacio para asador. Y tengo una pérgola para venir y disfrutar de una muy buena tarde en familia. Me encanta que tengamos estos árboles. No nada más eso, vamos a ver qué tenemos para entrenar. Y vean, para aprovechar y ejercitarnos, aquí disfrutamos de este arbolito. Tenemos esta estancia, me puedo echar un zoom, me puedo ir a pilates, yoga o al gimnasio. Me gusta. Acá tenemos baños para mujeres. Pero vean, tenemos espejos, ventilación natural, clima integrado, algunas herramientas como tapetes, ligas, colchones, pelotas, todo para que no haya pretexto y vengamos a entrenar. Adicionalmente, también vamos a encontrarnos con el equipo de cardio. A mí cuando hace frío yo prefiero correr en la caminadora, no sé ustedes, pero está padre que no nada más haya una o dos, sino cuatro. Y acá también tenemos para sentarnos y darle, ¿no? Por si queremos de pronto estar hasta en un Zoom trabajando y haciendo ejercicio.
De este lado me puedo echar los burpees porque ya tengo un cambio de piso y tengo las pesitas. La verdad es que está bastante bien. Recordarte que somos expertos de zona, tengo una inmobiliaria que se llama Cibahome y que en conjunto como equipo vamos a ayudarte a trasladar esa expertise, armar trajes a la medida. Este es un departamento, como muchas otras propiedades más, que ocupamos para ayudar a definir si es lo que estás buscando, si se apega a presupuesto, si cumple con la necesidad. Así que si te gusta o estás buscando en la zona de Cibatao cercana una propiedad de inversión o para vivir, dale clic aquí abajo. En nuestra descripción tenemos una liga que te va a llevar a nuestro WhatsApp. Vamos a hacerte algunas preguntas para poderte ayudar. Ahora que si bien lo que estás buscando es una casa y no un departamento, tenemos una muy buena casa de inversión por $3,490,000. Se llama Casa Cusco y te la dejo aquí arriba. Vámonos a los números. El departamento tiene un precio de $2,400,000, totalmente vacío, y $2,500,000 si lo quisiéramos con muebles. Los números te los voy a hacer sobre $2,400,000. Es un departamento que es de entrega inmediata y que vamos a comprar con recurso propio o con un crédito hipotecario. Si fuera con un crédito hipotecario, le vamos a estar pidiendo al banco el 90% del valor total y nosotros tenemos que tener ahorrado el 10% del valor total de la casa y el 10% de gastos de escrituración. Esto suma $480,000 que sí o sí ya debemos de tener en nuestra cuenta bancaria con una carta de autorización. No preautorización, no como que revisen el teléfono y como que dice, ah, mira, aquí dice que me prestan. Esas normalmente son promociones. Y una preautorización, las condiciones que tiene pueden cambiar. Lo que ya no cambia es cuando ya tenemos la carta de autorización, que el banco nos dice cuándo nos presta, a qué tasa y toda la información crediticia. Si no sabes de lo que te estoy hablando, no te preocupes, porque nosotros vamos poco a poco desde entender características, necesidades, presupuestos, tramitarte el crédito y luego salir a ver opciones. Si ya estamos listos y ya eres un inversionista experimentado y ya sabes de lo que te hablo, ya tienes esa carta de autorización bancaria, entonces se puede empezar el proceso de apartado. Apartamos con $100,000, firmamos un contrato de compraventa y ya después se concreta en máximo 45 días. ¿Qué mensualidad vamos a estar pagando aquí? Entre los 21 a los $25,000, depende de qué tasa nos dé el banco, si una tasa del 9.98, 10, 11 o hasta 12%. Yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces, me encantará verte en la próxima.